Bueno, pues muy buenas tardes, queridos amigos, queridos vecinos. Otro momento importante para nuestra ciudad, otro momento importantísimo. Vamos a incorporar una escultura de Rafa Macarrón, un artista nacional e internacionalmente consagrado. Vamos a incorporarla al patrimonio de nuestra ciudad. Las ciudades, cuando prosperan, cuando avanzan, y Estepona está prosperando y avanzando, tienen que hacer un avance y una prosperidad lineal. No puedes ir avanzando en un sentido y dejando otros aspectos atrás. Y entre los aspectos que no pueden quedarse atrás de ninguna manera es precisamente la cultura, el arte. Hemos apostado en Estepona en la última década por hacer una recuperación total de la ciudad. Hemos recuperado el casco histórico, lo hemos embellecido. 1 millón de flores hay en este momento colocadas. Hemos instaurado la ruta de los murales, el orquidario, un sinfín de esculturas por todo el municipio, una ruta de los murales que alcanza 60 obras, 60 grandes obras en la trasera de los edificios. Y hoy a estas iniciativas artísticas pues incorporamos una escultura de Rafa Macarrón, Perro 1. Perro 1 es el título que él ha querido darle, que está aquí, que es una escultura colosal, que hemos sabido elegir un sitio proporcionado, dimensionado a la obra y que está en el lugar más transitado y yo diría que más importante de nuestra ciudad. Por aquí pasamos miles de personas cada día y en este momento, y lo digo además con orgullo, se lo he dicho al autor hace unos momentos, es el lugar más fotografiado que hay en Estepona. Mira que hay lugares bonitos, mira que hay puntos bonitos, mira que hay sitios en los que posar y fotografiarse. Pues en este momento el lugar más atractivo para la mayoría de las personas es precisamente Perro 1 aquí en el Paseo Marítimo. Por eso hoy es un día importante, es un día significativo. Es un día significativo porque inauguramos la escultura, porque hay un grupo inversor en la ciudad que es el grupo Cronos, y aquí está su representante, que tienen un gesto que hay que poner en valor. Es decir, hay personas que vienen a la ciudad, invierten, arriesgan, sacan su dinero y se marchan. El grupo Cronos va y da un paso adelante. El grupo Cronos, en ejercicio de su responsabilidad social corporativa, deciden apostar por el arte y deciden no solamente hacer una promoción fantástica, como tienen en Costa Natura, fantástica, no exagero si digo que probablemente es la promoción más bonita, de mayor nivel y de mayor calidad que hay en nuestra ciudad, no solamente apuestan por esa oferta inmobiliaria de la máxima calidad, sino que además, insisto, en responsabilidad social corporativa, parte de sus beneficios lo destinan a generar obras de arte. Yo recuerdo Saíd hace un año aproximadamente que me dijo, mi empresa tiene como objetivo que en todas aquellas ciudades donde estamos queremos dejar una huella artística, una huella cultural. Bueno, pues este es el ofrecimiento y por eso mi gratitud a ti personalmente, Saíd, y a la empresa y al grupo Cronos por este esfuerzo que han hecho. Así que un aplauso, muchas gracias. Y se ha hablado del grupo que ha hecho el ofrecimiento y que aquí está y que aquí va a constar además. Bueno, pues tenemos a Rafa Macarrón, que ahora les daré la palabra a los dos. Pues estamos hablando de un artista de la talla máxima. O sea, en este momento, si hay un escultor en España conocido y reconocido, es Rafa Macarrón. Si hay un artista en este momento conocido y reconocido en el mundo por su escultura, por su arte moderno de origen español, es Rafa Macarrón. Por tanto, es un lujo para Estepona que en nuestro patrimonio conste y esté incluido una de las obras de Rafa Macarrón, Perro 1. Así que realmente estoy orgulloso, satisfecho y muy agradecido tanto a Saíd como aportante, como donante de la escultura, como a Rafa como autor de la misma. Y no voy a decir más, hemos hecho lo que hemos podido y lo que hemos podido es colocarla en el lugar más importante de la ciudad. Si hubiera habido otro lugar, en otro lugar estaría, pero está en el sitio que nos ha parecido más importante, el sitio en el que pasan miles de personas, el sitio en el que se fotografían miles de personas cada día y en el sitio que va a estar de una manera fija, de una manera indeleble toda la vida. Así que muchísimas gracias y pido un fuerte aplauso para el Grupo Cronos y para Rafa. Muchas gracias.
Buenas tardes, gracias a todos por asistir hoy. Estoy muy feliz de poder celebrar juntos la inauguración de esta escultura con el alcalde José María García y con su creador, el artista Rafa Macarrón. Desde Cronos llevamos años apuesto al diseño y la arquitectura de vanguardia. Nuestro objetivo es de generar un impacto positivo en las ciudades donde estamos, con proyectos residenciales que respeta y se integra con el entorno. Hemos querido ir un paso más allá y usar el poder del arte como motor de cambio positivo por las ciudades. Por ello, vamos a poner en marcha una serie de donación de escultura en todas las ciudades donde estamos presentes. Es un honor de empezar con la ciudad de Estepona, donde tenemos para mí el proyecto más importante que hacemos en toda la historia de Cronos, que es The Edge, que hacemos con Rafael de la Hoz cerca de Costa Natura. Y por esta razón, la ciudad de Estepona es muy importante para mí y por esta razón empezamos el desarrollo del programa de escultura en la ciudad de Estepona con Rafa Macarrón, un artista que me gusta mucho hace de muchos años. Y querida, antes de darle el paso a Rafa, agradecer el ayuntamiento y el alcalde para poner la escultura en un sitio maravilloso que es el Paseo Marítimo de Estepona, y para Rafa por su creación y su obra, que es increíble para mí. Muchas gracias a todos. Bueno, hay una anécdota que quiero contar, y es que esta escultura, antes de estar aquí, ha estado temporalmente expuesta en el CAC, es el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Y el primer día hubo una visita de coleccionistas, el CAC invitó a coleccionistas, y el primer día apareció un coleccionista que quiso comprarla, que ofertó el doble de lo que en su momento estaba cotizada, pero con mucha responsabilidad, Saif y Rafa habían comprometido que esta escultura estaría en Estepona, han renunciado a esas plusvalías y a esa oportunidad que tuvieron y a esa plusvalía, pero al final han decidido cumplir y traerla y dejarla en Estepona. Así que es un motivo más para que nos sintamos orgullosos. No estamos hablando solamente de una escultura, de una obra de arte, sino de una obra de arte que ya tiene una alta cotización en el mercado de especialistas, ¿eh? Pues, Rafa, por favor. Bueno, doy las gracias al alcalde y a Said, porque, bueno, sin ello, lo primero no podría estar aquí. Y por supuesto, como acaban de mencionar, no podría haber estado en el Museo del CAC de Málaga, porque pues ha sido mi primera escultura monumental y con la que, pues gracias a Said, que es una persona súper importante, no solo para mí, sino también para toda mi familia, pues he sido capaz de hacer esto. O sea, Said fue el primero que apostó por esta producción de esculturas, por pasarlas de un pequeño formato a un gran formato, y el primero que creyó en mi escultura. O sea, el arte sí que es verdad, o sea, digamos, mis pinturas ya iban por otro lado, pero la escultura, pues el primero fue Said, y gracias a él estoy aquí, así que, pues nada, le doy las gracias a Said y al alcalde, y todo para el Grupo Cronos y para Said. Así que nada, muchas gracias. Yo quiero añadir algo más. He oído que Said tiene un proyecto de implantación de arte en otras localidades, y digo yo que ¿para qué se va a ir a otras localidades? O sea, con la de lugares tan bonitos que tenemos en Estepona, ¿para qué te vas a ir a otras localidades? Así que sigue trabajando en Estepona, sigue apostando por nosotros. Si tú localizas en otro sitio tan maravilloso, voy a poner una segunda escultura. Bueno, pues, bueno, pues le tomamos la palabra, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Como he dicho al principio de este acto, que tiene su importancia, y ahora vamos a descubrir y vamos a cortar la cinta. Hoy es un día importante para la ciudad, es un día importante para el arte de la ciudad, es un día importante para la cultura de la ciudad, y estoy seguro que este acto que estamos haciendo mañana estará en todos los medios de comunicación de España, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias.